Se despidió de la afición merengue con un gol de penalti en el Trofeo Bernabéu. También cuantifica los daños en la Comunidad Valenciana. La fuerte tormenta de ayer no solo anegó calles, sótanos y comercios. También provocó la muerte de un hombre de 40 años. El viento fue tan fuerte que un puesto de la Cruz Roja en la playa cayó sobre este turista y su mujer en la localidad de Burriana. Se cumplen 2 años del accidente aéreo de Spanair. 154 personas fallecieron por una cadena de errores que hoy aún se investigan. Los familiares homenajearán a las víctimas tanto en Gran Canaria, destino de aquel fatídico vuelo, como en el aeropuerto de Barajas. Coincidencias de esas que tiene la vida. Ayer un vuelo también de Spanair, que hacía el mismo trayecto pero a la inversa, Gran Canaria-Madrid, sufrió una avería en uno de sus motores y tuvo que regresar al aeropuerto de Gando. 150.000 soldados norteamericanos ya están en casa. Es el primer y mayor contingente que llega a Washington desde el anuncio de la retirada de las tropas de Irak. Inevitable el emotivo reencuentro con sus familiares. Según el gobierno estadounidense, hasta finales de este mes no acaba oficialmente la misión de combate en el país. Vivir en África y ser albino entraña un gravísimo peligro para los que padecen esta despigmentación de la piel. Los hechiceros creen que su sangre o sus genitales traen suerte en el amor y el trabajo. Por eso se convierten en moneda de cambio. En los últimos 2 años han sido asesinados más de 50 albinos. Con el atuendo perfecto y el diálogo bien aprendido, un estafador de unos 40 años se presentaba en las casas de decenas de madrileños para hacer una supuesta revisión del gas. Tras la pantomima, cobraba entre 90 y 200 euros. El delincuente ya ha sido detenido y las compañías de gas advierten de que sus técnicos no cobran en metálico. La cantante Shakira está estos días en Barcelona de rodaje. La ciudad condal es el escenario elegido para rodar su nuevo videoclip. Allí y por el Waka Waka ha tenido algún problema con la policía municipal. El Getafe se ha impuesto por la mínima al Apoel de Nicosia en la previa de la Liga Europa. Los de Mitchell intentaron hasta el último minuto mejorar el resultado, pero tendrán que esperar al partido de vuelta para resolver la eliminatoria. El que casi ha sentenciado es el Villarreal, victoria más contundente frente al Dnepr bielorruso. Los 5 goles marcados por los de Garrido abren la puerta a la fase de grupos de la Europa League. España es campeona del mundo de fútbol y no le faltan posibilidades de repetir Copa Mundial en baloncesto con jugadores capaces de esto. Nadal ha sufrido mucho en su último partido del torneo de... Y ahora una de las imágenes que nos están dejando los primeros Juegos Olímpicos de la juventud. Se acerca septiembre y los malos estudiantes comienzan a llenar las aulas para preparar los exámenes. Nada de playa como castigo, aunque esto también afecte a los sufridores padres. Regresa al tiempo propio del mes de agosto. Esta es la previsión.